Si tú no mandas dinero aquí en Guinea para rico y rica, rico, tú y yo vamos a tener problemas. Yo voy a... Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Alas 4 pa lang po dito ng hapon at pauwi na dapat ako ng bahay kaso tumatawag sa akin si Marisol. And then, mula kahapon, sabi niya kasi sa akin, tawagan ko si Rico, baka daw pwede niyang kausapin. And then, hindi ko na siya na-replyan dahil hindi naman sumasagot si Rico kahapon. Ngayon, minessage ko umaga, hindi rin siya nag-reply. And then, ngayon, tinawagan ko si Marisol at humahagulgol, umiyak siya. Humahagulgol siya. Ang dami niya sinabi. Sabi ko sa kanya, antay mo na lang ako dyan sa may kanto nyo and then pag-usapan natin. Hindi ka ako maganda pag-usapan ngayon ito dahil nasa trabaho ako. So ayan, papunta na ako mga amigo kila. Papunta na ako kila Marisol. So mga amigo, paris na po ako. So ayan mga amigo, kasama ko na po si Marisol. May tumatawag doon ng Pilipino. Pilipino. Ketal? Bien. Ito na po kami kila Marisol. Eh Marisol, ayer yo mandé el mensaje con Rico, pero él no contesta. Yo, tú has dicho tú quieres hablar con él. No puede llamar ahora. Vale, yo llamar Rico ahora, ¿ha? Para tú puedes hablar con él. So, ayan mga amigo, tatawagan ko po si Sir Rico. Kanina ko pa si tinatawagan, hindi naman siya sumasagot eh. Si. También, él no contesta. Ahora no tengo de no tengo negocio ahora. No, yo no tengo nada ahora. Yo lloraba de que Rico me había perdido la vida aquí en Guinea. Yo estaba con Rico. Ajá. 8 años. 8 años. Ajá. 8. Pero cuando Rico está aquí, ¿tiene trabajo? No tenía nada. ¿8 años? Rico no tenía trabajo. ¿8 años? Pero... Este su papá, sí que me ayudaba. ¿Quién? Yo pago la casa. Yo pone. Se llama Ali. Ali su papá. Ajá. Sí que me da dinero de comida para Rico. Ajá. Sí que me da dinero de casa. Uh-huh. Antes yo alquilaba en Bichuí. Uh-huh. Me da dinero de casa. Caramés. No tenía trabajo igual como tú trabajas así. Uh-huh. Tenía estajos. Ah, estajista. Estajos. Uh-huh. Como alguien le llaman. Uh-huh. Ven a ayudar. Trabajar. Esto 8 años. 8 años. Vale. Yo no tengo casa con Rico. Uh-huh. Yo no tengo nada. Pero antes él trabajaba en una empresa grande aquí, ¿no? Él trabajaba en cosa, tenía chica de Mongomo. No yo. Ah, es, no tú. Ajá, no yo. Ah, antes cuando él tiene trabajo, donde Mongomo es tu grande empresa. Ajá. No contigo. No conmigo. Él tenía una chica en Mongomo. Ah, él tiene... Esta chica tiene grande patio así ahora. Ajá. Con Rico. Ajá. Ayudar a esta chica. Ah, mucho. Para Rico. Sí, Rico. Ayudaba a esta chica. Ajá. Uh-huh. Ajá, uh-huh, ayudaba a esta chica. Construía casa, abrir, uh-huh, grande esto. Pero yo no estaba allí. Antes yo no conocía a Rico cuando trabajaba en empresa. Ah, sí. Yo sufro porque mi corazón, Rico, no tiene corazón bien para mí. Yo sí que yo tenía corazón bien para Rico. Uh-huh. Todo mi dinero
si policía coge a Rico, yo sí que llaman la policía para pagar. Cada día Rico no tenía documento. Ah, tú pagas. Sí, yo pagaba. Todo mi dinero había perdido a por Rico. Pero me puede ayudar, pero no quiere ayudarme. No quiere respetarme. Ah, por eso no puede respetarme. Pero si filipino no sabe nada ahora. ¿Quién sabe que cuando Rico trabajaba aquí, y Rico no tenía nada aquí? Cuando él me había visto, no tenía nada. Cuando trabajaba en Mongomo, tenía otra chica que ayudaba. Él no tenía trabajo, pero yo le quería de que yo tengo bien corazón de que para no puede dejar este hombre porque está mal situación. Está mal situación de que no tiene trabajo. Y él también me pide, por favor, no hay que dejarme. Él ha dicho. Él hablaba. Pero antes, ¿por qué tú no hablar bien? ¿Por qué tú no hablar a 8 años? Rico está aquí, no hay trabajo. Rico no tenía trabajo aquí. Sí, ¿por qué antes? ¿Por qué tú no hablar conmigo así? Tú no hablar bien. Porque yo tengo respeto, yo no podía hablar así. Porque yo sé que yo enfada de que Rico no quiere interesarme más, pero yo había sufrido aquí en Guinea a por Rico. Ni siquiera llamarme, ni siquiera nada. No me llama, no me dice, esto está bien. Esto no está bien. No hace nada. Solo yo sí que voy a buscar a Rowell para que Rowell, por favor, llámame a Rico. Esto está bien. Cuando tú tienes una chica con bebé, dos bebés, esto. Tú puedes recordar de que esta chica ha vivido conmigo mucho tiempo. Mucho tiempo. Si Rico no quiere interesarme más, interesar, por favor, deja Rico para ya ido, sin llamar, sin nada. Esto está bien, esto no está bien. Yo voy a preguntarle. Sí, preguntar o no, tú preguntar o tú hablar con Rico. ¿Qué tú puedes decir así? Más mejor, ¿no? So, yun po mga amigo, yun po yung gustong sabihin ni Marisol kanina. Pero kung narinig yun lang po kanina, yung habang kausap po siya talagang humahagulgul siya. So, ba siguro yung, hindi niya kasi mailabas yung talagang nararamdaman niya. Dahil nga, syempre mahal niya si Sir Rico. Gusto niyang protektahan, ayaw niyang may masabing hindi maganda kay Sir Rico. Pero ngayon ko lang din ito nalaman. And sabi ko kay Marisol, silang dalawa ang mag-usap tungkol dito. Pero sabi ni Marisol ay ipalabas ko nga daw yung video na to, ha? Marisol, esto video ba mirar todo? Sí. No? Esto no tiene problema. Yo no tengo problema. Sí. Ayan, siya kasi may gusto nito na ipalabas. Cuando tú vas en Filipinas, tú no puedes llamar a Rica y Rico. ¿Cuánto años él no llamar? Rico, sí. Desde que había ido 5 años. 5 años. Si no fuera que tú. Sí. Ajá, ah, si cuando no, yo no. Cuando yo no buscar tú, él no llamar. No llamar, no hace nada. Pero me conoce, tiene mi hermano número. Solo esto, ¿no? Solo esto, ajá. Pero Rico tiene número contigo. Tiene número de mi hermano, Belio. Tiene número de mi hermano dueño. Está en Malabo, pero antes yo tenía ese clase de teléfono. Ajá. Yo misma yo buscaba de Rico Ruela Ducano. Ah, tú buscar. Buscar. Después. Ah, después yo le habías encontrado. Ajá. ¿Qué pasa, Rico? Después tú hablar con Rico. Ajá. ¿Qué pasa? Porque tú Cinco años. Tú no. Tú mismo buscar, ajá, Rico. Ajá, yo buscaba Rico en el internet. Cuando yo vivía en Beretta, ah, sí. Yo buscaba, ¿qué pasa Rico? Él mandaba foto, ¿qué pasa?
dice que yo no sé si tú tienes mi número, tú tienes el número de mi hermano Belio, número de mi hermano. Pero él no llama 5 años. No llama 5 años. Si no fuera que yo misma yo buscaba en Facebook Rico, ahora mi corazón está mal. ¿Por qué tú no puedes ayudar a tu bebé? Si no fuera que Rowell estaba aquí en Guinea. Rowell no es mi marido, Rowell no es tu hermano, pero Rowell siempre me ayuda aquí en Guinea. Si fuera que Rowell no está aquí en Guinea, ¿y quién puede mantener a tu bebé? Tú no tienes corazón de bebé. Antes yo te había dicho que a Rico, ¿por qué tú no llamas bebé que está en tu país? Tú no me habías dicho nada. Porque no me gusta persona que tiene teléfono, no, pero no puede llamar a su bebé. Parece de que tú no tienes corazón de bebé. Yo sufro aquí en Guinea. Yo sufro aquí en Guinea. Si no fuera que Rowell. Ngayon ko lang po nalaman din to na yung sa sinabi ni Marisol na nung nakasama pala ni Marisol si Sir Rico ay wala naman pala ng trabaho 8 years. At kapag part-time lang o kapag may trabaho at saka pa lang saka lang siya nagkakatrabaho. So, buong pagkakakala po natin lahat ay nung kasama ni Marisol Sir Rico ay talagang nasuportahan niya ng mabuti. So maganda siguro talaga kausapin ni Marisol si Sir Rico dahil sila lang magkakaintindihan. Pero nang tumawag siya sa akin, ang sabi ni Marisol ay ayaw na niya na kay Rico. Ayaw na niya, nahihirapan na siya. Yo no tengo trabajo. Yo no tengo negocio. Yo no tengo nada. Solo Rowell, sí que yo mira aquí para que me ayuda. Tú no me manda nada para que ni siquiera llamarme. Yo sí que yo busco a Rowell desde viven allí en esto donde trabaja. De que Rowell, por favor, llámame a Rico. Tú mismo tú no puedes llamar a Rowell de que busca a Marisol. Yo quiero hablar con Marisol. Igual como tú no interesa para mí, para tu vida. Vale, yo te voy a dejar ahora porque yo no quiero persona que no interesa a su bebé. Yo no quiero. Si tú no mandas dinero aquí en Guinea para Rico y Rica, fuera de estos bebés, si tú no mandas dinero aquí en Guinea, Rico, tú y yo vamos a tener problemas. Yo voy a llegar a embajada de esto. Yo puedo llegar allí, ¿ok? Tú tienes trabajo allí. Tú no puedes mandar dinero entre Rico y Rica. Tú no tienes corazón de bebé.